Señoras y señores, así están los protagonistas, una multitud del equipo local. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. Amigos, esto es Borussia Dortmund contra Real Madrid. La presentación, el himno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no verlos? A ver, en ese saludo de presentación. ¿Y arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel. Claro que sí, siempre arranca con bujía Hescher. Los motivos por los cuales, si bien puede tener un inicio complicado de partido teniendo en cuenta la forma que juega habitualmente, tal vez con templanza vaya acomodándose. Pero recién veíamos un escenario, no se asuste. A nosotros nos sorprendió también el escenario. Señores, enseguida estaremos saludando a Mario Martínez, a Marcelo Benedito. Es el momento de las formaciones de los equipos. Así la pelota. Buena pelota. Y se escapa nomás, ahí va. Van a tener que mejorar los pases. La toca muy mal, la regalaba. Dando la pelota a Modric. Sancho. Valverde. Ahí está. Atención, señores. Primera chance del partido. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. En cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Panichar. Sancho. Corre libre por el costado. Impactó de volea. Salió desviado el remate. Se desmarcó bien, encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Camavinga. Gota la pelota Modric. El lateral que tiene que hacerse. Con todo por el costado derecho. Coloca. ¡Gol! ¡Eso! Le dieron tanto tiempo para entrar en la torre que la clavó en un ángulo. Muy buen disparo, excelente definición. Y ya tenemos el primer gol. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Valverde. Segundo palo, ojo, Cómo mordió, insisto, Ha peleado todo. Sí, estuvo muy bien pensado. Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase. Y ahora regaló este contraataque, pero upa, lo agarraba de arriba. Sí, señor, correcto el árbitro. Tiro libre. El pelotazo que va. Anticipa. Sancho.
¡Uy, qué bien lo vio de memoria, señores! ¡Viene! Partido a esta altura sin duda va a tener un final dramático. Esperó el pase al límite de la línea defensiva y evitó el offside. Después solo tuvo que definir y hay que decir que el pase fue bárbaro. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Estiraron la... solamente de un gol. Y entonces, Steffi, gran festejo en todo el banco de suplentes. Por ahora solo lo separa un gol de diferencia. Este gol modifica totalmente las acciones. Es momento de ir a buscar el empate. Muy limpio el quite. Falta. Le pide disculpas. El tiro libre para el conjunto. Davidson. Sancho. El tiro libre, señores. Va al centro, va. Forzaron, saque desde arriba. Centro que vino. ¿Quién es sorprender? Y vamos a sorprender. Esta actitud positiva del equipo es sumamente contagiosa. Buscan definir y están rematando muy seguido al arco. Allí llega Emre Can. Allí Bellingham. ¿Qué temperatura tenemos, Mario? Yo creo que estamos en 18 más o menos. Bajó bastante lo que estábamos. Se lo ha cerrado y está. Otra vez mirando, ¿eh? Esa sí se la perdonaron. Centro que va. No lo va a alcanzar nadie. Demasiado exigido el pase. Otra vez afuera. Así que de nuevo el saque de banda. Emre Can. De Jimmy. El penalti tiene que hacerse. 31 minutos. Qué buena pelota metió, señoras y señores. La marca en el camino. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. Toni Kroos abriendo juego. Cuidado por el lateral. El pelotazo largo otra vez. ¿Qué hizo? ¿Le regaló? Adeyemi. El centro que va. Devolvese la... Muchacho. Allí Bellingham. Si lo hacen bien, buen contraataque. Puede ser la última. Atención, esto es gol. Ahí está. Adeyemi. Haciendo la pausa.
El toque no prospera. Parece que no se entendieron. Cierra Justito. Buen cierre. Sancho. Deja en claro que cuando pueda va a encarar a todo lo que tenga enfrente. Ojo con esta. Atención. Tiene un nuevo tiro de esquina a su favor. ¡Fue el centro! Sabe llegar. Sabe por dónde, cómo. Camavinga. Está brindando un gran espectáculo con esos toques. Es el fútbol. No sé si habrá tiempo. No, no hay tiempo, señores. Finalizada la primera mitad, la gente ahora sí toma aire y coraje. Un solo gol de diferencia. El marcador está 2-1. A ver qué pasa en el complemento. Borussia Dortmund contra Real Madrid. Valverde está generando un buen ataque. Se equivoca en el tiro y la pelota se va larga. La tira hacia adelante. La va entregando muy mal. Allí Bellingham. Balón al área. Entregando ese balón. ¡Rodrigo! Esa fue una gran, pero gran oportunidad. Se duerme. La regaló. Tremenda corrida con la pelota. A ver si la aprovechan. Infracción. Bien ubicado para interceptar. Abre muy bien la defensa con este pase. La perdió. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Nacho Fernández. Díaz. Se engoló, si no, la regaló. Abre muy bien la defensa con este pase. Pide presión constante cada vez que pierden la pelota. Quiere que ahoguen a los defensores. Sancho. Infracción y marcado el árbitro. El centro que viene. Pelota que va flotando. Lo agarraba de arriba. Sí, señor. Correcto el árbitro. Tiro libre. El centro. En línea está levantando la bandera y sanciona al fuera de juego. Si esperaba un segundo más, se iba solo. Uy, qué bien lo vio de memoria, señores. Le quitaron limpia. Y se escapa nomás, ahí va. Abriendo juego. Sí, señor, Ochai. Levanta la bandera en línea. Se avivó y anticipó por allí. ¡Atención! Ahí está. ¡Viene! ¡Gol!
sí que encontraron su mejor ritmo. Ay, 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 la defensa. Marcaron mal en esta, le dejaron el gol en bandeja. Van a tener que trabajar eso durante la semana porque no pueden dar estas ventajas. Cuando tenés el arco en la mira, no hay nada que te impida patear. Ni siquiera un pase difícil de controlar como ese. Son tan naturales sus movimientos que hasta parece fácil lo que acaba de hacer. Ya no hay diferencias entre ambos equipos. Están empatados, amigos. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. Tiro demasiado. Traba, lucha y gana. Schlotterbeck. Emre Can. Maxi. Buscan entrar por afuera con ese pelotazo. El lateral que tiene que hacerse. Ingresa para tratar de cambiar el resultado. Adeyemi. La mete por banco. Y entonces, lateral. Abre la cancha. Va al centro, va. Pensaron bien la jugada y encontraron espacio detrás de la defensa. La verdad es que merecían mucho más. Arda Güler. Allí va. Lo trabaron justo. Ya han pasado casi 75 minutos de partido. Allí el lateral. Veamos, Mariano, si todavía tienen tiempo para atacar la última posibilidad. Arda Güler. Buena pelota. Balón que quería. Paco, que te vi. Intranquilo, camina de un lado hacia el otro, charla con sus ayudantes mientras entran en calor el resto de los suplentes. Toni Kroos. Díaz. Qué buena pelota metió, señoras y señores. Sancho. Va tomando el balón. ¡Uy, qué patada! Será tiro libre, señores. No, señor. La sacó demasiado barata. Apenas tarjeta amarilla. Nada que discutir. Perfecto lo del árbitro. Allí va el centro. Va. Daniel Carvajal. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Abre muy bien la defensa con este pase. Sí, el asistente está señalando una posición adelantada. El árbitro tardó en marcarla, por eso la confusión, pero está bien cobrada. Arda Güler. ¡Le pega duro! Allí Bellingham. ¡A colocar! Gana limpito. ¡Va al centro! ¡Va! Mostró gran determinación y convicción, pero no encontró el tiro adecuado.
Allí la quiere Vinicius. Buena pelota. Davidson. Schlotterbeck. Anticipa. El partido está a punto de terminarse y parece que están todos agotados. Cuando el señor marca el final del partido, señoras y señores, final de los 90, ¿cómo está? Esto va a la largue. Le mando un saludo a Roberto Saporiti. Un abrazo grande, hace rato que no me escribe. Bueno, Pájaro también, un abrazo grande. Un amigo argentino, hincha de San Lorenzo Almagro. Viene a todo lo que da por el costado. Despeja la pelota. Adeyemi. Abriendo juego. Mano a mano que va. Mandando la pelota al córner. Va al centro, vaya, está. A ver si entienden, muchachos, que es mucho más fácil tener opciones por afuera y no por el medio. Adelantan el balón. La defensa no tuvo problemas para poder anticiparse a esta jugada. La pelota salió y el saque lateral. Allí la quiere Vinicius. Toni Kroos. Muy buen disparo. Tiene, lo tiene, lo tiene. ¡Gol! Señoras y señores, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Lo que acaba de hacer fue maravilloso, como pocos, magnífico. Tiene una potencia fuera de lo común. Logra salir del asedio de la defensa controlando una pelota que cualquier otro hubiera perdido. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Y así, así no. Arda Güler. Allí va. José Lu. Uy, qué bien lo vio de memoria, señores. Davidson. Entregando ese balón. Está habilitado. Ahí está. Corta y tiene una buena chance. Mira el segundo palo si puedes. Rebote. Suena el silbato del juez y llegamos a la mitad de este alargue. Ha sido un partido vibrante hasta el momento. Seguro que van a dejar la vida en estos 15 minutos finales. Señoras y señores, el último cuarto de hora. Tremenda tensión en la cancha. Así todo el mundo que está observando el partido. Señoras y señores, ¡arco! Mira al cielo buscando alguna explicación. Se equivocó en el momento menos indicado. ¿Tendrán otra oportunidad como esta? El centro, no, el busca pie y está Pedro. Mats Hummels.
Lo agarraba de arriba. Sí, señor. Correcto el árbitro. Tiro libre. Qué lindo cierre. Qué rápido, por favor. ¡Uy, uy! Habilitado todo el mundo. Métala, píquela. Ojo, ojo, Arda Güler. Pique se late gol. Nadie se aproximó a buscarlo y la jugada al final no sirvió para nada. A Benjamin. Va tomando el balón. Qué buena pelota metió, señoras y señores. Traba gana. Haciendo la pausa. Le iba a dar de ahí. Ahí está Vinicius. Forzaron saque desde arriba. Atención, va al centro, va. Revienta la pelota, bueno. Le dijeron sacala a partir de ahora. Con el centro. No, no. Demasiado largo el pase. Adeyemi. Buena pelota. Nervios en el área. Sacaron la pelota y es tiro de esquina. Qué buena pelota, amigo. Señoras y señores, se terminó el partido. Reconozcamos tres cosas, paciencia, tenacidad y madurez. No bajaron nunca los brazos, siguieron presionando y al final les llegó la recompensa. Agradecemos a toda la gente que le está escribiendo en su Twitter, sí, a Diego La Torre. También en la previa lo hicieron con nosotros. No tenés Twitter, vos. Claro, yo, a mí me han arrobado, sí, pero yo no tengo Twitter. Así que a la gente de América, de Latinoamérica, les agradezco por